Saludos, mi nombre es Hernán Rosario. Y luego de lanzar iOS 14.2, Apple ya está trabajando en su próxima versión de su sistema operativo móvil. Esta versión, la cual llega con el número 14.3, trae varias nuevas funciones y cambios y también revela varias cosas que Apple estará lanzando en un futuro. Para empezar, esta actualización, una vez llegue de forma final, le dará a los nuevos iPhone 12 Pro y Pro Max. Soporte para la función de Apple ProRAW para que los teléfonos puedan capturar fotos crudas entre comillas que almacenan toda la información de luz, sombra y procesamiento de Apple para que entonces se puedan editar con mayor precisión. Esta nueva función estará en la configuración de la cámara y una vez activada se podrá activar o desactivar fácilmente desde la aplicación de la cámara. Cabe recalcar que cada foto que captures con Apple Pro RAW ocupará más o menos 25 MB. Con respecto a la salud, Apple añadió opciones para poder monitorear el embarazo, como también información sobre tu condición cardíaca, para que veas cómo va tu corazón por el día considerando tu actividad física. Apple también añadió una opción para la aplicación de clima, para que puedas ver cómo está la condición del aire y recomendaciones enfocadas en la salud. Por el momento, esta función solamente está disponible en Estados Unidos y México, como también otros países como el Reino Unido y más. Como es de esperarse, las personas han rebuscado en el código de esta actualización y han encontrado un icono que sugiere el diseño que se ha rumorado de los AirPods Studios, los audífonos que Apple está desarrollando y que hemos escuchado múltiples veces que vendrán muy pronto. No obstante, esto sugiere que estos audífonos sí son ciertos y que quizás su lanzamiento está muy cerca. En el código de esta actualización también se han encontrado detalles que sugieren que Apple está añadiendo la funcionalidad para los AirTags, los equipos que Apple lanzará para poder rastrear tus pertenencias. No obstante, también hay código que sugiere que otros equipos similares a los AirTags, como los equipos de la compañía Tile, se podrán conectar a este sistema y servicio de Find My para que se puedan integrar al sistema de Apple y así puedan coexistir ambos equipos. Ya iOS ofrece la habilidad de conectar controles tanto de Xbox One y PlayStation 4, pero ahora esta actualización permitirá conectar el nuevo control de PlayStation 5 como también el control del servicio de juegos en la nube de Amazon, Luna. Estas son algunas de las funciones que estarán llegando con esta actualización una vez se haga final, ya que estamos en la primera beta. Así que tendremos que esperar varias semanas para que finalmente llegue esta actualización de forma final a todos los equipos. Bueno, ¿qué piensas de esta nueva actualización? ¿Cuáles son algunas de estas funciones que te llaman la atención? Déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Nos vemos en la próxima.